Va a ser una noche increíble. Ay, como la que pasemos. Ay, me cago en la madre que parió panete, como tú. Como la que pasemos, nano. Ay. Para haber subido otra vez para arriba. Para haberme hecho noche otra vez. Oye, debe decir que a mí me metió. Él sabe que yo soy. Era un. Un novato totalmente y me ha metido por un sitio ya considerable para un novato, ¿eh? Exacto. O sea, considerable. Lo pusimos a prueba en uno de los barrancos que casi nadie escala, porque los barrancos normalmente se hacen en descenso. Y lleguemos a Miguel, al barranco fuerte, a escalarlo allí y fue algo titánico. Porque... Sí, para mí fue titánico. Yo entiendo que para ellos no fue tan titánico, pero para mí, un novato que prácticamente me estaba calzando por primera vez los gatos, una proeza, y os voy a decir por qué. La elasticidad no es lo mío, ¿vale? Vamos a reconocerlo. No soy una gimnasta. Bueno, los paintball, ¿vale? También hacen pero así, sí, sí. Luego, entonces, para mí fue una prueba de fuego. A ver, ¿estás bien, Miguel? Digo, ¡sí! Sí. Ha salido algún trozo, que es inevitable. Sí. Pero ha salido algún trocito que ya luego lo veremos. Parecía que Rambo. Se ve Miguel las piernas. En plena acción de montaña, como tiene que ser un montañero, sufriendo ahí como Dios manda, vamos. Pero muy sí, bien. Sí, el segundo día que íbamos a hacer el rappel fue un auténtico... Si yo digo, esto no es nada. Y empezamos a subir. Yo decía, Dios santo bendito. Y llega un momento que digo, voy a respirar. Paro para respirar. Realmente no estaba parando para observar nada, ni estaba parando para tomar aire porque me estaban matando. Y encima ellos decían, este va bien, vamos, Miguel. Y yo que no sé decir que no. Pero ha sido toda una experiencia. Tengo que agradecértelo porque para mí ha sido algo muy especial el entorno. Encima aquí en nuestro pueblo ha sido algo muy muy increíble, ha sido algo muy muy sorprendente para mí, de hecho me ha enganchado y voy a seguir haciendo cositas. ¿Qué vas a hacer a partir de hoy? Fíjate, este documental me ha cambiado la vida en ese aspecto, profesionalmente. Es decir, necesito nuevos proyectos, nuevos retos, nuevas cosas, nuevos retos musicales, nuevos sonidos. Tengo ganas de decir muchas cosas que anteriormente ni con Miguel Cañada ni con Romántico Latino las he dicho. Y ahora con el proyecto que viene a continuación sí que la voy a decir. Eso me hace una pregunta a mí. ¿Es un 360 grados lo que van a hacer o qué? Es... A ver si sí. Me explico. ¿Es un cambio a la orientación de Miguel Cañadas? ¿De Miguel Cañadas? No. ¿De Romántico Latino? No, para nada. Es un cambio a la orientación del nuevo yo. ¿De quién soy yo? Tiempo dirá si me he equivocado o he acertado, pero para mí... Equivocarme ya no es una opción, yo ahora mismo creo que estoy acertando porque voy a hacer lo que me sale de las mismísimas entrañas. Si hay alguien que le gusta, le llega y entiende lo que estoy diciendo y realmente lo siente como yo. Se siente identificado. Yo ya he logrado algo. Con una persona que le llegue y eso es ahora mismo en el punto en el que estoy. ¿Tenemos fecha ya para ese cambio? No quiero poner una fecha exacta porque hay muchos flecos por finiquitar. Parece que dentro de unos días tenemos con cadena y con alguna cantaría colgando del cuello. Al oeste en Filadelfia, cretino. Como el primer día, cuando empezaste a cantar, ¿no? Como igual. El primer día. Igual de nervioso. Me acuerdo de la primera actuación. Primera vez cantando mis canciones fue con 17 años. Con la guitarra. Tenías tus propias canciones. Yo desde los 15 años empecé a componer mis propias canciones. Y bueno, siempre tocaba a los amigos, esto no sé qué, no sé cuánto. Y en Irlanda sí que hicieron una especie de evento. Y yo salí con la guitarra a tocar y a cantar. Y ahí fue el momento en el que yo decidí que me quería dedicar a la música. Y gracias al hermano de José Luis Navarro. José Luis Navarro es la persona que siempre crió en mí, en la música. Ha estado detrás de mí, con mis pasos. Aparte de ser un íntimo amigo mío, es la persona más valedora y a la que le debo mucho de estar en la música porque siempre creyó en mí. Él tenía un pequeño estudio y empezaba a grabar mis temas con guitarra. Chaval, iba al karaoke a cantar. Sí, señor. Iba a su karaoke a cantar.
¿Te acuerdas qué canciones cantaba? Sergio Dalma. Bailábamos todos pegados. Bailábamos todos pegados, ¿sabes, Lucía? Sí, sí, sí. Y eso, de hecho, con 14 añitos estuve en el Canta Canta, que vino aquí a Crevillente, que era un programa de canal, ¿no? De karaoke. Y ahí saqué Loco Corazón, que empezó y empecé a con 19, 20 añitos. Con 20 años, cantando canciones melosas, las chicas te sienten al cuello. No te creas, no te creas. No, con 20 años, con 20 años al final lo primero que saqué fue temas latinos, curiosamente. Porque me vieron cantar en la barraca y entonces me quisieron enfocar para allá. Pero claro, yo sí seguía teniendo esa cosita de las guitarras y aún así siempre en los conciertos siempre hacíamos acústico. Lo importante es el camino. Es el camino y probar e intentar caminarlo. El no ya lo tenemos de totalmente. De serie. El no ya lo tiene de serie. El no está de serie. No, es que está bonito, ¿no? Y si no funciona, tengo claro que tengo otros caminos. Pero voy a hacer lo que me dé la real gana. Eso es importante. Nada más que tenemos una oportunidad para poder hacerlo. Una vida solo. Ya está, no hay más. Solo hay una vida. ¿Cómo quieres vivirla? Eso depende de cada uno. Depende de cada uno. Y es importante. A veces nos preocupamos mucho por lo que opinan los demás. La vida hay que vivirla a la manera de uno. Y siempre con respeto hacia los demás. Eso hay que tenerlo claro. Madre mía, estoy más loco. Totalmente distinto, ¿eh? No os esperáis lo que viene después. El nuevo Miguel Cañadas. Si nos quedamos un poco escuchando y analizando lo que dice y cómo lo dice. Sí, ya cambia mi actitud, mi propia actitud. Se espera otro paso en su vida discográfica. Sí, en mi carrera, en mi carrera. Bueno, Miguel. Me alegro mucho de que te hayas... cambiado la vida con te esto. Te hayas aventurado con esto. Hemos pasado dos días, para mí, inolvidables. He pasado pipa. Se lo he dicho a él, digo, mucho más volúmenes, por favor. Bueno, yo quiero, venga, vamos a hacer un documental de irnos a la Annapurna, por ejemplo, estaría bien, yo me apunto. Eso son... La economía hasta ahí no llega. Escúchame, ¿no? Pero podemos hacer uno. Vamos, yo. Esto tiene que ir increchendo, final. Tenemos más invitados. Sí. Pero siempre tenemos que poner un mártir. A ver si funciona o no funciona. Claro, yo sé. El mártir, ¿quién? El Miguel. El Miguel. Alguien duro, que ¿alguien pueda aguantarlo. Alguien duro, dice. Los compañeros, como tú les dices, los sherpas que había, dice. Seguro que va a aguantar este. Y tú, que Miguel aguanta, hombre, Miguel aguanta. Eso lo tenía yo clarísimo. Sí, sí, de hecho, cuando estuvimos haciendo el rapper, me tiré, vamos, lo pensé, no lo pensé. ¿Eh? Lo justo. Ni 5 segundos. Además, lo disfruté, que estuve a punto de decir, subimos otra vez que me tiro. Me faltaron metros, ¿eh? Mira, la próxima vez, podemos hacer un siguiente rapper. Mira que tenemos aquí. Es el Captain Gorilla. Lo hemos visto ahí durante esta tarde. Desde ahí arriba también podemos hacer una línea. ¿Desde ahí arriba línea. Hasta abajo? No, hasta abajo no. Estaría bueno. Y nos faltarían clases. Pero lo que es la cabeza del gorila sí que podemos rapelar. Sí, se puede rapelar. Sí. Es más grande que el otro, entonces, ¿no? Sí, eso tiene más altura. Vale, pues voy yo, pues cuenta conmigo. A mí me encanta. Ya lo sabes. Cuenta conmigo. Esto es la hostia. Ha llegado el momento. Habíamos quedado a las 8, ¿eh? Esto, en serio, ¿eh? Hombre, aquí tenemos a Miguel. ¡Qué día de calma y de poco viento! Oye, yo creo que hace un poquito de viento, ¿eh? Viene como un vivo, ¿eh? ¿Has visto cómo me he puesto? Mira. ¿Cómo tan puesto? Mira, llevo 200 capas. Nos gustan las cosas, los retos de verdad. 200 kilos en la mochila, viento de 200 millas al revés. Antonio Manuel, me va a tener frito. Partimos de la plaza del ayuntamiento sobre más o menos las 9 de la mañana. Rumbo a la que va a ser una de las mejores aventuras para Miguel. Con la imagen del Menaó, icono de la industria creventina, de la cual pues solo queda el recuerdo. Ponemos dirección a la rambla del Castellá Colorado y entramos por la zona de la antigua asociación minera hasta la localización de los Pontets, en la cual haremos una parada para poder ver los restos arqueológicos.
Justo enfrente nos encontramos parte de un conocido acueducto, dándonos a conocer la manera de aprovechar el agua de sus minas, revelando distintas épocas en la historia, romana, árabe, y haciéndose referencia de ella hasta el 1880. Los moros como lo oyeron, muy deprisa se partieron. Para este hombre tan grande que no cabe bien. Miguel. Me acaba de meter, es como meter un elefante en una ratonera igual. Estamos por los tobillos. Desde el fondo hasta el hondo. Toda la sierra por bajo. Lo comunican por bajo. Toda la sierra por bajo, tío. Por bajo solo. Es increíble, ¿eh? Qué trabajazo, mucho. Desde que diente. Claro, ten en cuenta que los romanos, ellos por... Es una aprovechar especie... el agua y tener canalizaciones, que si no hay agua no hay vida, no hay cultivo, no hay ganado, no hay vida. Y aquí Crevillente tenemos una zona que se llama el Río Blanco, que está detrás de la Sierra Crevillente, que ese es nuestro acuífero. Y cuando el acuífero tenía un buen nivel de agua, filtraba por las rocas y nos caía aquí a nosotros. Claro, y no había falta de agua. ¿Qué pasa? Que ahora hay falta de agua, hay muchos pozos excavados extrayendo agua y el nivel freático ha bajado y ya no filtra. Pero Crevillente siempre ha tenido agua. De hecho, seguimos teniendo agua, pero no se puede tocar. Si no, sufriríamos. Vale, pues seguimos para adelante. Vamos a punto de salir ya. Justo la de arriba y esta, ¿no? Y la de arriba y la de abajo. Son dos acueductos con muy poca diferencia de tiempo, pero construido por dos. ¿Vale? El acueducto que tenemos arriba, ese de ahí arriba, ese es romano. Y el de abajo más antiguo, ¿no? Y el de abajo es árabe. La reina Jerifa Amora, la que mora en la Almería, dice que tiene dos hijos y una cristiana cautiva. Continuamos hasta la cantera, paseando por el antiguo camino que llevaba hasta Madrid. Bueno, antiguo camino, parte del antiguo camino, que queda todavía reflejado en los laterales en la roca, tallado a mano como se hacían antes. Pasando por debajo de Caz de Gorila, otro de los puntos enigmáticos de Crevillente, inmediatamente podemos observar la red del Bubo, un gran barranco que aún no tengo pensado con quién pasar esa aventura. Es uno de los lugares que yacimientos más antiguos, más cantidad, más por el camino nos encontramos con Antonio Candela, que junto a su hermano Francisco Candela, para mí, indispensables y pioneros en la arqueología de Crevillente. ¿Cómo fue que de repente te empezó a apasionar? ¿Por qué? Porque, claro, pero esto también forma parte de otro capítulo. Continuamos el camino hasta el inicio del Barranfall, antes pasando por la Cova de la Sal. Claro, si esto no estuviese aquí, se amontonaba el agua, había depresa. ¿La agua había todos los días? Sí, está encendido. Soy muy alto. Oye, qué chulo esto, ¿no? Caes al año en la punta pala, te da miedo, ¿no? Yo. Si se comen. ¿Yo qué? La mitad de yesa. Esto sería. Hay un.
8 litros, está haciendo un nido. Ha hecho un nido ahí. Escucha, esto sería lo que viene siendo... Lo que viene siendo un poquito de tecnología, ¿no? Bueno, sí, se puede ver así. No toma de contacto. Dios. Miguel, céntrate, Miguel, céntrate. Yo si estoy nervioso, perdido. Vamos a hacer una escalada de un barranco. Me dice que voy a escalar dificultad todo extrema. Eso. Miguel, cuidado. Esto no es por meter presión, antes pero... Antes os he oído hablar algo de, complicar la cosa de letras. Esto es un 15C. ¿Está? Un 15... No coge presión ni bajo un pompa. Un 15W. No coge presión ni bajo pompa el hombre este. No, no. The devil's got you. Que tú es tuyo ya. Venga, vamos ahí. Todo el pie mal. Venga, la barriga. Técnica de barrigazo. Esos piernacas, me cago en la mar. Ahora tienes que subir un montón. Tienes que intentar del pie ese. Nos ponemos ahí un paso difícil, Miguel, pero eso está hecho ya. Eso es meter un remonte. Tienes que intentar del pie ese de abajo, te he dicho, subir del cuerpo todo lo que puedas. Y luego ya la otra rodilla, lo del pie, lo que sea, donde tienes el codo. Ahí estamos. Ya, mira a ver si llegas aquí. Venga, muy bien. Tú llegas aquí. Venga. Venga, un poco más. Un poco más que es buenísima. Mira a ver, por aquí. Ya está. Eso es. Eso es. Venga. Vamos, venga. Está a punto de salir ya. Venga, ya está. Yeah. Yeah.
virgen de Dios. Till the rambler, the gambler, the backbiter, tell him God's gonna cut him down. Tell him God's gonna cut him down. No, le damos un toque a la cuerda. My goodness, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down and bended knee, talking to the man from Galilee. Spoke to me in a voice so sweet. Thought I heard the shuffle of angels' feet. There's only one thing to me, he said. Do my bidding till the river's red. Go tell that long-tongued liar. Go tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him the gods gonna cut him down. Tell him the gods. A las culebras ni a las arañas, tú para adelante, para adelante, como el Alicante, y valiente, que le bien, por abajo, ¿No te agachas de más? Espera, espera, que me estoy haciendo miedo. Dalí, que me estás pegando con todos los ramazos que sueltas tú. Dame en todas las que tardas. Que se piensa que... Mira, mira, sangre. Sangre por todos lados, sangre. Sangre. ¡Me va a matar este hombre! You are the sun. ¡Ay, hermano! Esto engaña, ¿eh? ¿Engaña por qué? Porque es más difícil de lo que parece. Se nota. No, no, no me ha engañado. Yo lo he visto y he dicho, esto es difícil. Esto engaña. Esto es difícil. No me ha engañado. Yo estaba mirando como diciendo... ¡Aleluya, aleluya! Muertos que salen. No te ríes ahora. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sube solo sin tener que decirle nada. Este hombre ya hay que apuntarlo al club ya de entrada. Vamos. ¡Cago en la puta! ¡Tengo que ponerme de puntilla, tío! ¡Sí! ¡Voy a llegar! ¡Selva! ¡Voy a llegar! Selva siempre por delante, tú. ¿Qué máquina es el tío? ¡Selva de la máquina, hombre! ¡Ah, hostia! ¡Yo no terreno! Thank you.
entrenando aquí a veces en el rocódromo, en el turismo. Sí. ¡Eh! Cuando viste en Filadelfia que sí, viví sin decir mucho que eso es la policía. Vamos. No sé, sí, sí. De creyente, seguramente. No puedo, no puedo, no puedo. Bueno, se puede decir que ya hemos hecho el barranco fuerte, ya hemos salido el barranco fuerte y Miguel lo ha superado todo sin ningún problema ni percance, está hecho un animal. Terminada la escalada del barranco fuerte, nos tomamos un breve descanso para observar el paisaje que nos rodea. Pero la noche se nos caía encima, tuvimos que ponernos en marcha rápidamente para buscar el refugio donde dormir. Pero eso más bien se convirtió en una noche de supervivencia. Que tenía aquí detrás, a la izquierda. Es donde he dormido muy bien, muy bien. Y allí abajo tenemos la cueva de la sal que pasamos ayer, ¿no? Ayer tarde, ayer por la mañana. ¿Esa de allá, no? Sí. ¿Cómo lo he esperado que se me acabe también el pantalón? Mira, aquí hay un jabalí. Mira. Un jabalí, un jabalí. Por aquí. ¿Cómo se llama el lugar este? La bigotilla. ¿Te acuerdas? Ahí está, muy bien. Totalmente. La bigotilla. La bigotilla, estamos en la bigotilla. La pared que es ahí de delante. Si eso se pudiese escalar, Bueno. ¿Qué? ¿Todo? ¿Eh? Alguno lo habrá intentado seguramente. ¿Eso se puede escalar? No, no creo yo, está un poco deshecho. Sí, está un poco... Bueno, voy a contar un secreto. Yo en el instituto sí que tuve un año que me dio la rebeldía y no me conocían ni los profesores. No podía ser, porque claro, yo siempre había sacado buenas notas y de repente un año me dio por no ir. Pero literalmente, y nos íbamos al pantano, perdí ese año, claramente. Y después al año siguiente pues lo saqué todo sobresaliente. Por una cuestión de que hubo un compañero que me dijo, dice, tú que me vas a probar si tú eres tonto. Bueno, y es lo que yo digo, mi motivación es que me digan que no puede hacerlo. Es que no y gracias puede. A eso pues saqué todo sobresaliente, me fui a Irlanda con una beca. Ese mismo verano que me concedieron. Bueno, el verano siguiente. Y por las buenas notas y después. Sí, ya sacando buenas notas hasta que me fui también a Gales al año siguiente con otra beca que me dio. En aquel entonces era, ¿sabes? Hace 20 años el que se, el que 20, 21 años el que se iba a Inglaterra a estudiar con una beca era porque era, ¿sabes? Acueducto, época romana. Bien, debemos de pasar por la delegada. De la izquierda, ¿no? Sí. La izquierda. Si no, trae mala suerte. ¿No sabías eso? ¿Cómo que mala suerte? Sí, trae mala suerte porque si viene uno por detrás te atropella. Mala suerte, mira, los pies. Pues no, no se ha traído mala suerte. No. Bueno, después de la Igras, ha salido el sol, ya tenemos buen día. Por fin ya está bien, por ¿no? Fin. Ayer casi nos volamos. casi. No me acaben piedras cerca, podemos echar. Por la noche no estuvo mal tampoco la cosa. Nada. Un poco más y tira la choza. Se llevó la puerta, se llevó media choza, pero nosotros ahí duro. Ahí duro. Ya estamos en el barranco preparados para descender. Bueno, para descender primero hay que subir. Vamos a hacer el barranquito. Empieza lo fácil. El alquitrán. El alquitrán, duro, pegado. Ha pegado como el alquitrán. Lo único que tenemos que hacer ahora es aguantar la subida. La subida está bastante bien, una senda un poco estrecha, pero dura, ¿no? Llegaremos. Y durita. Ya sabes que aquí las cosas de domingueo no hemos venido aquí. Ya queda nada. Hoy es la jornada final, así que... A por ello, yo estoy, escúchame, me siento como una roca, o como diría Rambo. Me siento una espina, tío mío. Vamos por ello.
después de una noche muy difícil, ahora es cuando verdaderamente vamos a poner a prueba el fondo físico de Miguel. Vamos a subir por el alquitrán. Dura subida que cuando uno ya cree que no puede subir más, ahí es cuando te das cuenta que estás a mitad de camino. Ahí. Con la profundidad. Así. Así. Mirad qué belleza hay, chicos. ¿Y eso qué es desde fuera? Y desde fuera. Ahora cuando estemos dentro, vamos a alucinar. ¿Es por ahí por donde tenemos que bajar? Sí. ¿Por ahí? Por más para arriba. Por el volver, por el volver. Toma. Ni más ni menos. Vale, espera. Es que no sabe dónde lo hemos metido. Un salto como esto más grande. Y yo voy a coger la perdida. Hemos puesto un reto de aquí al 2021. Un pico y un 7000. Sí. Se puede reír ahora. Viéndome cómo llevo esto. Va a competir que estoy mejor que yo. Y ahora ya se nota. Pero aquí estoy. Un chaparro. ¡Tope! Venga, va. Vamos para adelante. Se va gastando un poco ya. Ya es el segundo día y vamos un poco todos a rastras. Pero llegaremos. Miguel se lo ha propuesto, nosotros vamos con él. Vamos a llevarlo. Bueno, llevarlo. Vamos a llevarlo con sus piernas, porque camina él solito. Aunque tengamos que ir pinchándolo un poco en el culo. Pero al fin y al cabo él camina solito. Mucho ánimo. Qué delicado que te me ha vuelto, Miguel. Se nota el esfuerzo, ¿eh? Toda la vida bebiendo agua de alcantarilla. Ya la pone una costerita de nada. Mira, enseña ahí. ¿Veis el camino ese de allá abajo del todo? Ese de allá. Venimos de ahí. Una costerita de nada. ¿Qué hacen? Esto es lo bonito de la Sierra de Crevillente. Antonio Monese, de por delante. Vamos para un momento a observar las vistas. Y para qué nos vamos a engañar, a tomar un poco de aire. No voy a mentir, está siendo duro, pero vamos a conseguirlo y estamos ya cerquita. Vamos. Un pico, un 7000. Se puede reír ahora. Viéndome cómo llevo esto. Estamos tan a gustito. Me cago en la hostia. Todavía le queda aire para cantar. Todavía le queda aire, ¿sí? Sí. Entonces que está bien. Ya estamos, ahora va a decir, venga, vamos. Mira, graba todo. Pues sí, ahora te voy a decir, venga, vamos. Vamos a llegar a la cabecera del barranco. Sí. Y vamos a empezar a montar las cuerdas y a descender. ¿Por dónde? ¿Por aquí o por aquí? Por aquí. ¿Por aquí? Así.
Ya se acerca la parte vertical, que hay una caída ahí vertical importante. Y ahí vamos con un saltito final. Ahí está, joder. Sí, señor, qué diversión. Ya lo he hecho bien, Parecía profesional y todo, Ya ha llegado. Parece que le ha gustado esto bastante. Ahora voy yo. Bueno. Ahí está. Ya tenemos el primero montado. Si vais a la montaña, nunca os echéis o de tolite de humo, porque te siguen. Están oliendo a la brasa de ayer, sí, están oliendo a la brasa de ayer, tío. Sí, pero mira, bajo como los gamos. Como los gamos. Como los gamos. Como que se trinca bien todo. ¡Agua! ¡Antonio Manuel, a chupar chacos! ¡Agua! Ahí nos damos un baño nosotros. Escúchame, con esto nosotros tenemos para un mes supervivencia. Pues a hervir, como era ayer. ¡Tele! ¡Voy para abajo! Te están asegurando desde ahí, Miguel. No, no sufras. Eso es. Tú las piernas bien abiertas, que tengas estabilidad. Abre las piernas. Deja caer un poquito. Eso es. Ahí. Ya estaba, este está full. Les he metido así un poquito de cague. Les he dicho que había un rappel volado. Pero es que los volados son ellos que se van a hacer rappel. Mira, mira, mira qué pedazo de rappel que te vas a enfrentar aquí ahora, tío. Este es una pasada. De los más chulos que hay. Ahí, dale. Ahí. ¿Para qué me quedo aquí? ¿Qué es la cámara todavía en marcha o qué? Debería. Y este es el más largo que hay. Miguel, hay que estar ahí. Ahí está. Venga. Controla, controla ahí, controla ahí. Ahí baja el cuerpo. Y ahora abajo. ¡Ale! ¡Eso es! ¡Te! Mira, Miguel. Ahí te quedo yo bloqueado, mira. Ahí estás. Bloqueado. Ni te bajo, ni te bajas. No te mueves ya. ¡Tele! Voy a estarlo aquí, vamos nosotros para el pueblo. ¡Qué cabrón! Lo dejamos aquí atado y nos vamos. Ya volvemos luego a la tarde y noche. ¡Epa! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué divertido, tío! ¡Graba para arriba! ¡Qué divertido! Vale, espera que me quito esto. Ya estaba. Ya estamos bajos. Ya queda el pateo solamente. Queda solo el pateo. Chaval, hemos terminado casi, casi. Estamos a punto de empezar la marcha para el pueblo. Uba, espectacular, espectacular. Mira el cerebro, tenemos ahí arriba. Mira los barras ya. Ahí está. Ahí está.
Yo creo que... Nuestro panadero preferido. Sí, totalmente. Yo creo que me he comportado. ¿Tú cómo has visto? Bien, bueno, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Muy bien. Cansa, pero esto es mágico. Mágico, me vuelve loco. Y si hubiesen tenido 200 metros más, se hace corto, ¿eh? Se hace corto. A ver, que viene otro. Sí, sí. ¿Qué queda? Que viene otro. ¿Qué queda? La somos gente eso. De montaña ya. Eso. Yo he tenido un buen bautismo aquí con él. Eso sí. Va crujido. Muy crujido. Cuando me ducho... Va crujido. Totalmente. ¡Qué bonito! ¡Escribe bien! Toma, toma. Acabo de destrozar la letra.